Dios anuncia la paz a su pueblo, a todos sus amigos y a cuantos se convierten a Él de corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con atención la Santa Palabra de Dios. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. El ángel del Señor me mostró a mi Juan el río de agua que da la vida, reluciente como el cristal, que brota del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río crecía un árbol de la vida, que daba 12 cosechas al año, una cada mes, y sus hojas sirven para dar la salud a las naciones. Ahí no habrá ya ninguna maldición. En la ciudad estará el trono de Dios y del Cordero. Sus servidores le darán culto, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ahí no habrá ya noche, ni habrá necesidad de lámparas o de sol, porque el Señor Dios lo iluminará con su luz y reinarán por los siglos de los siglos. Luego el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspiró a los profetas, ha enviado su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Yo estoy a punto de llegar. Dichoso quien le hace caso al mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Vengan, lancemos viva al Señor.
Alcancemos a Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Demos gracias al Señor, porque el Señor es un Dios grande, es un Rey más grande que todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra y son suyas las cumbres de las montañas. El mar es suyo, pues Él lo hizo, y también las tierras, pues la formó con sus manos. Demos gracias al Señor. Vengan y puesto de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Demos gracias al Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder celebrar esta Eucaristía, donde damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, donde pedimos a Dios que bendiga la vida de cada uno de nosotros. Esta lectura del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado nos coloca también a nosotros muy al pendiente de lo que Dios nos invita en medio de nuestra vida. Dice la palabra que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, pero también nos dice a cada uno de nosotros. ¿Y qué nos va a decir a nosotros? Estén alerta. Nosotros debemos estar pendientes, debemos estar alerta, debemos estar muy preparados. ¿Para qué? Para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. Es decir, que nosotros no debemos dejar que las cosas de este mundo entorpezcan nuestra mente y nos hagan olvidar de Dios, sino que nosotros debemos tener las cosas de Dios presentes en primer lugar, en medio de nuestra vida. Por eso dice, estén alerta para que los vicios, ¿por qué? Porque los vicios hacen a la persona olvidarse de Dios, porque la persona para satisfacer sus vicios tiene que hacer tantas cosas que el que menos aparece allí para poder ayudarlo y salir del vicio se llama Dios, porque no lo llaman, porque no se preocupan por él. Entonces, cuando la persona deja que los vicios se apoderen de su vida, Dios no va a estar allí, porque la persona no lo va a tener presente, sino que se va a olvidar de los vicios. ¿Cuántos vicios también han entorpecido nuestra mente, que nos han hecho olvidar de Dios? ¿Cuántos vicios? ¿Por qué? Porque un vicio es cuando usted deja que algo sea parte de tu vida sabiendo que tienes que dedicarle un tiempo normal, pero le dedicas más tiempo de lo común y se convierte en un vicio. Y dice la palabra, la embriaguez, porque hay personas que viven ebrios todos los días y no se acuerdan de Dios. Hay personas que los fines de semana se van y se embriagan todos los fines de semana y no se acuerdan del día central para dedicárselo a Dios como el domingo. La embriaguez también
hace que la persona no se acuerde de Dios, sino que se olvide de Dios. Y dice también, y las preocupaciones de esta vida. Nosotros dejamos que las preocupaciones se apoderen de nosotros y no nos acordamos de Dios. Preocupaciones. ¿Qué es lo que preocupa tu vida? ¿Qué es lo que está preocupando tu corazón que hace que tú ya no te acuerdes más de Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos estar alerta, como dice el mismo Jesús, para que los vicios, para que esas cosas malas no se apoderen de nosotros? ¿Y cuántos vicios no hay? ¿De cuántas personas no tienen vicios en cantidad y no se acuerdan de Dios, sino lo único que se acuerdan es para satisfacer sus vicios? La embriaguez, ¿cuántas personas trabajan para el licor y le entregan todo a estar ebrios, a estar borrachos, a estar allá alcoholizados, que no se acuerdan de Dios para nada? Y las preocupaciones, ¿cuáles son las preocupaciones de nosotros? El comer, el vestirnos, el que vamos a hacer mañana, el que tenemos que hacer aquello, el que no hemos hecho tal cosa, el de las preocupaciones, los hijos, la esposa, el esposo, la familia, el trabajo, tantas preocupaciones. Dice Jesús, no entorpezca nada de eso su mente, porque eso sí va a ser fuerte cuando la persona deja que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida les entorpezcan la mente. Y dice Jesús, y aquel día los sorprenda desprevenidos. Es decir, que nosotros debemos estar al 100% alerta, pendientes, que no nos agarre desprevenido la llegada del Señor, que no nos agarre desprevenido cuando manden a buscar por cada uno de nosotros para darle cuentas a Dios, sino que más bien estemos preparados, estemos alerta, estemos bien dispuestos para que cuando manden por nosotros, poder darle cuentas claras a Dios. Y sigue presentando el evangelista lo siguiente de parte de Jesús: porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Cómo va a caer? Como una trampa, de repente. Y es lo que nosotros, el Señor nos coloca en alerta, nos coloca en aviso y nos dice cómo nosotros debemos estar. ¿Cuántas personas preocupadas por otras cosas no se acuerdan de Dios? Y cuando tenemos que venir a darle gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia, para con cada uno de nosotros, a través de la celebración de la Eucaristía, nos preocupan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y es lo que nosotros debemos también reflexionar y darnos cuenta, que a Dios hay que darle el primer lugar en medio de nuestra vida y enseñar en la familia que Dios tiene que ocupar el primer lugar, para que ni las preocupaciones, ni el trabajo, ni los vicios, ni la embriaguez, ni nadie nos robe nuestra preparación para el encuentro con el Señor. Porque debemos estar preparados, debemos estar alerta, debemos estar, eso sí, bien dispuestos para recibir al Señor. Y como dice la misma palabra, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Y nos da también las claves para no dejar que el vicio, para no dejar que la embriaguez y para no dejar que las preocupaciones de esta vida entorpezcan nuestra mente. ¿Y cuál es la clave? Dice así: velen pues y hagan oración continuamente. Velar. Velar es lo que decía al inicio Jesús a sus discípulos: estar alerta. Velar es estar bien preparados, bien con los ojos bien abiertos y que no nos durmamos, y hacer oración continuamente. La oración es cada cuánto, todos los días, continuamente. Usted se levantó, hizo oración. Va al trabajo, hizo oración. Va a comer, hizo oración. Regresó a su casa, hizo oración. Va a dormir, hizo oración. Dice Jesús, velen y hagan oración. Es decir, no solamente tengo que estar alerta,
tengo que estar preparado, sino que también tengo que dar. ¿Y qué es lo que yo tengo que dar? Hacer oración. Y hagan oración continuamente. Hay que hacer oración continuamente. Pero ¿cómo es nuestra oración? ¿Qué tipo de oración hacemos? ¿Cómo estamos haciendo la oración? ¿Cómo la estamos llevando todos los días de nuestra vida? Porque no podemos hacer oración enojados. No podemos hacer oración con un corazón lleno de soberbia, lleno de rabia, lleno de ira. No, sino que la oración tiene que brotar de la humildad del corazón, como Dios también nos invita a nosotros cuando nos dice, velen y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder. Porque la oración nos lleva a nosotros a un encuentro con Dios. La oración nos da fuerzas para desechar todo lo malo. La oración nos da valentía para enfrentar problemas, dificultades, incertidumbres que encontremos en medio de la vida. Y por eso Jesús lo coloca de manifiesto. Velen, estar alerta. Así como le dijo a sus discípulos cuando estaban en el huerto de los olivos, cuando fue y los encontró dormidos, los despertó y les dijo, velen y hagan oración para que puedan resistir al enemigo malo. Porque la oración nos anima, nos da fuerza, nos da valentía, nos da esperanza, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza, nuestra cercanía y hablamos directamente con Dios. Por eso manifiesta, velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Y qué le vamos a presentar? Pues nuestra vida, lo que hemos hecho, lo que hemos realizado, que la oración ha sido parte de nuestra vida, no ha sido parte de nuestra vida, porque con la oración podemos hacer muchísimas cosas, como también acercarnos a Dios con un sincero corazón. Por eso, querido hermano, no dejemos que los vicios, no dejemos que la embriaguez, no dejemos que las preocupaciones nos alejen de Dios, sino que aprendamos a acercarnos a Dios con un sincero corazón y que podamos tener a Dios presente en medio de nuestra vida, que podamos alabarlo, glorificarlo y también tenerlo presente en medio de nuestra existencia y hacer oración, ser personas orantes, ser personas que la oración sea parte fundamental en medio de nuestra vida. Porque como tenemos necesidades, la oración es una necesidad. La oración tiene que estar en medio de nosotros. La oración tenemos que hacerla con amor, tenemos que hacerla con valentía, tenemos que hacerla con humildad. Por eso no podemos nosotros dejar que nada de esta vida, de este mundo, nos arrope, sino que siempre y en primer lugar, en medio de nuestra vida, tiene que estar Dios. Si Dios no está, estamos perdiendo el tiempo. Porque Dios es la parte fundamental de nuestra vida. Así como dijo la tribu de Leví, nos ha tocado la mejor parte, les había tocado el Señor. Y la mejor parte de nuestra vida es dedicarle tiempo también a Dios, a través de la oración, a través de la ayuda, a través del servicio al prójimo, a través de las obras de caridad, pero especialmente velando y haciendo oración para poder hallar gracia ante Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decir a todos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí deberá orar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan. Bendito.
siempre, Señor, te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba tus manos de sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre, y ayúdanos a obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo y que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a todos los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, nuestros hermanos difuntos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Nicolás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser Hijo de Dios, vamos a decir todo junto la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como Hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Los que van a recibir la comunión se pueden acercar, los demás se sientan, por favor. Quiero llenarme, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor.
Que alaben al Señor todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que habiéndonos concedido el gozo de participar de esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. En nombre del Señor podemos permanecer en paz. Que Dios les bendiga. Amén.